Hombre, muy contento de estar aquí en Valledupar. Ya llevo el 60% del CD adelantado. Vengo a ver cómo va la cosa, a ver si de verdad está mundial. Contento, acabo de llegar de Bogotá, de lo del reality Idol Colombia, donde ya llevamos, el reality va muy adelantado, porque hay una parte que es pregrabada, lo que son los preliminares, las audiciones, ya hicimos los teatros. Y ahora vendrá los shows en vivo, que será después del Festival Vallenato. Lo que quiero decir con mundial, primero que todo, que nuestro vallenato es mundial, que el vallenato nació en Valledupar y se escucha en todo el mundo, primero que todo. Estoy muy contento porque a veces uno, bueno, yo nunca he sido egocentrista, uno a veces, yo he sido una persona que me he considerado en el vallenato, a pesar de que me he ido muy bien, y me gusta ser así de bajo perfil, y me di cuenta que tengo buen gusto para la música porque coincidí mucho con Rosario y con Eddie Herrera, con los dos jurados de música, porque hay otro jurado de radio, y los tres coincidamos en todo. Ayer que estuvimos ya lo que fue la finalización de los teatros, cuando estábamos en la parte de evaluación, teníamos la misma puntuación. Nos echamos a reír porque, o sea, tienen un mismo concepto. Eddie Herrera, que ya tiene 30 años en la música, Rosario también, que me llevan ventaja, me felicitaba, me decía, tienes intuición, tienes eso. Yo le decía, no, eso me dicen mis colegas, que soy muy estratega, que sé coger canciones. Me halagan mucho eso en Valledupar, los seguidores también, la gente que se va a mí, dice Peter Manjarrez, él se demora, pero él escoge bien las canciones. Y cantantes muy buenos, ayer también se tuvieron que ir unos muy buenos también, pero esto es un concurso y estamos buscando un ídolo, no solamente que cante, porque los ídolos solamente no cantan, que también que transmitan, que tengan disciplina, que le llegue al público. Este 31 de mayo, en el Parque La Leyenda Vallenata, que se vea ese parque como un cañaguate, con esas camisetas amarillas de nuestra selección, apoyando, va a ser un show diferente, trataré de hacer un show del nivel que se merece el vallenato, como siempre lo he hecho.